verdad que estoy en esta torre, no sé si se puede entrar. Lo único que veo es que está cayendo agua por todos lados. Acá hay un montacarga o un ascensor. Y la idea es tratar de subir acá arriba. Por lo visto era todo un laboratorio esto. Esto es un laboratorio, parece, de cosméticos, no sé qué será. Hay pelos, muestra de pelos. Hay como un sello. Vamos a ver que hay recipientes como perfumes. Sí, igual y entré, fíjate por el lado del alambrado. Sería del lado para donde vos te fuiste. Hay un ascensor. Subí por arriba del ascensor. Subí por arriba del ascensor. Al parecer era un laboratorio como de perfumes. Tengo entendido que esto era una fábrica de aerosoles o algo así. Parece que en un momento sufrió un incendio. Hay muchos peligros, hay clavos, maderas con clavos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos una caída libre.
Wally. Wally. Arriba. Por acá. Por acá. Está mi otro compañero tratando de entrar. Tiene que hacer lo mismo que hice yo. Subir por el ascensor. ¡Wow, loco! La verdad, hace muchísimo que tenía las ganas de meterme a este lugar. Vine varias veces. Pero nunca tuve la oportunidad de entrar, la verdad. Soy muy afortunado de poder haber entrado. Hay bastantes cosas. Muebles. Unos bañitos. Miren lo que es este mueble, espectacular. Vamos a ver la parte de arriba. Esto era un laboratorio. Estamos en lo que era una fábrica de aerosoles. Y acá parece que eran donde hacían las químicas. Podemos ver que hay muchos frascos. Podemos ver que estamos... La verdad que estamos altos. Estamos en esta parte, seguramente que es un tanque de agua porque podemos ver que está chorreando agua por todos lados. Y vamos a subir. Está todo medio flojo, la verdad. Vamos a ver el tanque. Viernes 13 de octubre 1978. Hay una fecha. ¿Sí, mira? Sí, 1978. Esto capaz que el que lo hizo, lo construyó, vino hasta acá y lo... Bueno, me arriesgo. Y bueno, y acá llegué a la cima de esta torre naranja. La verdad que siempre quise llegar acá. Estoy arrodillado para que no me vean. Pero la verdad que tenemos una vista impresionante. Este lugar no está abandonado, sino que la única parte que está abandonada es esto. Esto es una fábrica inmensa. Pero lo único que está abandonado este lugar es lo que sería la torre esta, que sufrió un incendio. Y a raíz de eso... Pero la verdad... Otra más exploración al estilo libre, como le solemos decir nosotros. Pero esta vez pudimos entrar a este lugar impresionante. Ya lo teníamos en vistas hace mucho tiempo y hoy pudimos entrar. Ahora vamos a volver y voy a ir tomando un par de fotos para el Instagram. Qué bueno que encontramos esta, es una fecha. A ver si lo alumbro de este lado.
Ahí, viernes 13 de octubre de 1978. Seguramente cuando terminaron de construir la torre, el albañil que estaba, puso la fecha ahí, ¿no? Muy loco. Bueno. Y llegamos a la cima de la torre. Espectacular. Con una mano toda. No sé si ir bajando. Ya lo recorrimos todo el lugar, pero ahora vamos a ir tomando unas fotos. No puedo creer. La verdad que hace mucho tiempo que me quería meter a este abandono. Una torre que era un laboratorio. La verdad que es impresionante. Muy bueno. Ya lo recorrimos todo. Y bueno, gente, desde acá me voy a despedir con este video. Ahora voy a bajar tomando fotos. Es una torre laboratorio. Hay un olor medio raro, así que nos vamos a ir enseguida. Así que, bueno. Saludos a toda la gente, gracias por los comentarios, por la buena onda. Si no estás en la familia, suscríbete. Y bueno, estamos viendo con una caída libre.